Señor Planas, todo esto que usted me cuenta a usted le parecerá muy bien, pero la realidad es muy diferente. El mundo rural está agonizando y está agonizando por esas políticas que han llevado ustedes a cabo en las décadas durante que han gobernado, en las que al campo palos y después burocracia europea transformada en fórmulas legislativas que han asfixiado a los habitantes del mundo rural. Los hombres y mujeres del campo lo que están pidiendo es dignidad, y esa dignidad se está viendo pisoteada con acuerdos comerciales entre la Unión Europea y terceros países, donde se está utilizando una mano de obra esclava, donde las condiciones para producir son mucho más sencillas que las que marca la Unión. También se está pisoteando la dignidad de nuestros agricultores y ganadores, obligándoles a que el agricultor y el ganadero tenga que vender por debajo del coste de producción y, sin embargo, vean su producto posteriormente en la gran superficie a un precio a veces superior al 600%. El mundo rural agoniza y el modelo global de producción que dicen que va a ser más respetuoso con el medio ambiente y el clima, que habrá que verlo, lo está matando. La agricultura, la ganadería y los usos tradicionales del mundo rural garantizan el relevo generacional y fijan las poblaciones en nuestro campo. Pero esto también se lo están cargando. Se lo están cargando con políticas autonómicas de quitar escuelas, de eliminar médicos y de dejar de tener en las pequeñas poblaciones y en los medios rurales asistencia.